Está terminando el año y estamos haciendo una presentación con los alumnos de los talleres de narración oral en la Casa Péame, en nuestra casa. Y para nosotros es un orgullo porque es la primera vez que hacemos un espectáculo en la Casa Péame. Hemos hecho una compilación de cuentos y cada uno ha elegido cuentos cortos. Digo cortos porque realmente no podíamos poner tantos cuentos en el espectáculo porque si no iba a ser un espectáculo muy tedioso. Pero ha sido a elección de ellos y realmente es para todo público, pero más dirigido a un público adulto. La gente se va a encontrar con una exposición, digamos así, de cuentos cortos, en realidad, que cada uno ha elegido una temática diferente, porque no ha sido de ninguna manera convenido anteriormente, pero creo que les va a gustar a todos, porque cada uno pone lo mejor que tiene para tratar de que justamente el espectador o el que está escuchando los disfrute, así como nosotros lo hemos disfrutado cuando hemos tratado de elegirlo, porque ese es un trabajo bastante lento, ya que uno tiene que leer bastante como para decidirse, y no sé si el cuento lo elige a uno o uno lo elige al cuento. Me hice cargo de tu luz, que desde afuera es tan hermosa. Nuestra profesora Gloria es divina, nos da amplia libertad, cada una hace lo que le parece mejor. Por ejemplo, a mí me gusta con experiencias de vida hacer cuentos y ampliamente ella me lo acepta, y también a mí me gusta un poco lo jocoso. Hay mucha gente que se dedica a lo dramático, hay personas que narran de ciencia ficción, o sea, hay una variedad de cosas. Son espectáculos muy lindos, en realidad nos brinda muchas satisfacciones este taller. Yo hace 8 años que estoy y no lo dejaría por nada del mundo. Tu noche pareció preciosa. Empecé en el 2004 y por eso ya el año que viene cumpliremos 10 años, si Dios quiere, y estoy muy contenta. Me ha dado satisfacciones, me he hecho de un grupo el grupo que hemos iniciado prácticamente, se ha ido ampliando, han ido cambiando, pero tenemos un grupito pequeño que ha seguido y bueno, es algo distinto. Muchos se asustan porque dicen que tienen que estudiar, pero realmente creo que no, porque si vos elegís el cuento y sos capaz de más o menos sintetizarlo muchas veces, te es fácil. Ahora nos enseñan justamente técnicas para que eso lo podamos hacer. En el 2014 el taller de narración oral cumple 10 años, entonces tenemos varias propuestas de los mismos alumnos, porque son ellos los que proponen, para hacer un raconto de todo lo que hemos hecho hasta ahora y de alguna manera estar visitando y haciendo actividades que hemos, volver a realizar, perdón, actividades que hemos hecho en estos 10 años. Y este taller en particular es fantástico, por eso a quien lo escuche yo le diría que lo adopte, porque te brinda muchas alegrías.